Alcanzó a ver un poco más en medio de la penumbra, un desfile de sombras, pasó frente a él. Se dirigían a los casilleros y los abrían causando aquellos rechinidos. El chico estaba sin habla, a punto de desfallecer por la impresión. Pero por fortuna su padre escuchó el alboroto y entraba para pedirle a Luis guardar silencio. Sus ojos casi terminan desorbitados al ver sombra tras sombra inundando la habitación. Su reacción fue inmediata, sacó a su hijo del cuarto, mientras le pedía perdón. Aparentemente todo el mobiliario había sido rescatado de un viejo hospital, el cual había dejado de funcionar desde el día en que se quemó y murieron en él la mayoría de los empleados y pacientes. Al parecer, muchos de ellos no se dieron cuenta de que habían fallecido y seguían atados a su rutina. Abrían los casilleros en el cambio de turno y colocaron un paciente en la cama del chico. Por suerte, este llegó después de que ellos habían salido de la habitación.